Cuando caiga la noche, cuando caiga la noche y las estrellas sonrían con fuerza de victoria, que escasa es la gloria mientras dura y cada caricia es una partitura. Las ansias de volar a estas alturas, donde los ángeles tejen la seda del único Dios que nos alumbra, cae la noche y la diosa de porcelana nos acoge con su dulce destello y alma pagana y la guadaña al cuello. Nadie es dueño de su última mañana, que yo le presto mis palabras, un laurel y el testamento, una rosa y un clavel al viento, y le alzo mi sentimiento al arlequín que consume mi tiempo, que me atormenta cuando a mí mismo me miento. Intento, en serio intento, pero aroma en el desierto es una dulce sintonía que me encanta. La cobra se plaga chis, acarta en esta tierra de felinos, donde se aprecia más al necio que al beduino. Cuando caiga la noche y el papel albal envuelva mi destino, y lo hace al cierzo con la fuerza que retuerce el pergamino, que me ahoga las palabras en la soga que me tiene a pan y vino. Entre martillo y toga me ha condenado, ahora que por fin estaba equilibrado. Pero no hay poeta disgustado con la vida como excusa, me he enamorado de su musa y de su salvador. Dame, dame tu calor y calma las olas que luna sabe a... tío, en el Instituto Terno Galván, de aquí de Leganés, tiene un mural. La parte de atrás del gimnasio, llamo Lorenzo, firmo Joe Juan y nada, tío. Pues más o menos un año. Ah, que esto está guapo, la gente no se tiene que asustar por verlos pintar y más que nada eso. Muy bien. Más que te lo digan estos chavales, que dan más tiempo ellos. Yo soy Paco y mi nombre artístico es Escorpión. Y nada, estamos pintando aquí un poquillo en el instituto. Tierno Galván, ¿no? Sí. Eso es. Nada, llevo 13 años pintando más o menos. Y yo diría pues que le deis caña. Esto es bonito y ahora se está empezando a entender como arte. Primavera, casi verano ya, porque sí, hace un calor sí, hoy. Verano, casi verano. Es duro esto. Demasiada afición, te tiene que gustar mucho para pasar lo que estamos pasando hoy. Me llamo Alberto, pinto Dou y llevo pues cosa de 5 años, 6 años por ahí pintando. Anda, anda. Ya sabes, ¿no? Y estamos pintando aquí el instituto para quitar un poquito, limpiar la pared. Ya está. Hola, me llamo Marcos, mi nombre artístico es Raguan, llevo pues hace 12 años pintando y yo creo que no lo voy a dejar nunca porque es una afición que te llena y por fin se está empezando a entender. Como podéis ver, estamos pintando en el instituto, cosa que antes no se podía conseguir, era muy difícil, y la gente está concienciando de que esto es arte de verdad, no es ninguna tontería. Y yo propenso a morir por lo que pienso, porque me comen los demonios. Mala hierba nunca muere, pero queda sin testimonios. Donde habitan las virtudes que me entierran, que las estoy buscando mientras ellas buscan guerra, tirando mi barrera y echándoles a la sangre de mi herida permanente. Me muero, me muero, me muero, me muero, y no valiente. Que me muero, estoy muriendo podrido. Dolor, dolor de haber vivido. Dolor, dolor, mi favorito mal nacido. Estoy buscando el verso que me ayude a salir del olvido, y la noche cae sin mayor motivo que el de apilar las estrellas y decirle adiós al sol nacido. Está muy guapa la canción. No podrán, no podrán acabar con la ganja. Y no podrán acabar con el cali sagrado. Ah, oh, si tiene China, que male. Oh, el cali del Bronx. Ya no es del Bronx, es de Jamaica ahora. Nada, como buenos grafiteros que somos, el tiempo que llevamos, pues hemos tocado todos los palos, porque la
gente no entiende lo que es el graffiti en sí. El graffiti en sí es pintar todo lo que se pueda y más, y en todos los sitios que se pueda. Hemos pintado desde paredes con un simple taqueo, que es nuestra firma, a piezas, murales, trenes, chapas, todo lo que se consigue. Si el graffiti se comprende en eso. Hay gente que solo se dedica a trenes, hay gente que solo se dedica a murales, pero un buen grafitero tiene que ser completo e intentar hacer todo. Todo tiene su época también, pero la gente tiene que comprender que es el graffiti en sí. ¿Sabes? Aparte de luego pintar tiendas, pintar exhibiciones, discotecas, todo tipo de cosas que se pueda pintar. Cuando también pintamos óleo, lienzo, claro, exactamente. Tocamos un poco todos los palos. Todos los palos, todo es dibujo, ¿sabes? Todo es dibujo y es arte y tienes que tocar todo. Cualquier lienzo, bueno, o sea, pared, chapa, lienzo, tela, pared, madera. Si pintas te tiene que gustar y tienes que pintar todo, ¿sabes? Ese es el grafito. In my bloodline, smoke it every time, yeah, yeah.